trono procesional de Jesús del Consuelo se encuentra sobre los hombros del turno de honor y escuchamos de Fray Miguel Ángel Murcia Muñoz, Jesús del Consuelo.
imponente landa que transporta en esta ocasión a Jesús Nazareno del Consuelo con esta alegoría que nos recuerda esa vía sacra, aquel primer Viernes Santo en que Jesús cargó la cruz para salvarnos. Un breve descanso por parte de los devotos cargadores y el trono que ya se encuentra a mitad de templo nos indica que el recorrido procesional está próximo a iniciar. En el exterior es toda expectación, esperando a ver que el nazareno neoclásico asome por esa puerta y pueda bendecir a todos los presentes y también por medio de Radio Estrella 89.3 y Jesús en Guatemala, bendecirnos a cada uno de ustedes que nos brindan el favor de su sintonía.
La marcha que acaba de ejecutarse nos hace juego perfectamente con el decorado del trono procesional, camino al Gólgota. Como va el Señor con esa cruz a cuestas, una cruz ignominiosa, una cruz que se transformaría en instrumento de salvación gracias a la sangre derramada del Señor. Usted ha podido apreciar que al final de la anda, detrás de la puerta antoniana, se encuentra Santa Verónica mostrando cómo el Señor ha estampado su rostro en ese velo. Y lo curioso es que es el rostro de Jesús del Consuelo el que va ahí muy bien logrado en este decorado procesional. Esta ornamentación catequética que nos está haciendo meditar en las estaciones del Santo Vía Crucis, especialmente la cuarta estación, el encuentro con su Santísima Madre y la referencia del profeta que nos dice: se humilló hasta la muerte. Cuando el Viernes Santo escuchemos los improperios, recordemos esta alegoría procesional cuando el Señor nos dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo que te saqué de Egipto y te alimenté en el desierto, tú me das un patíbulo en la cruz y ahí me escarneces y ofendes. Esta meditación tiene que traernos un profundo sentido de contrición y de conversión. Y qué mejor que encontrarnos con esa mirada amorosa de la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Consuelo. Los hermanos Ganuza y el maestro Huberto Solís supieron plasmar muy bien la ternura infinita que el Señor Jesús derrama por esa dulce mirada que Él posee. El Señor del Consuelo, como le llamara Fray Miguel Ángel Murcia, dando consuelo a su feligresía, donde ya todo es expectación en el exterior de este templo, porque está próximo a egresar el trono procesional con la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Consuelo, que sus devotos empieza a ser eso de este antañón templo. Jesús del Consuelo bendice a Guatemala y a...
Jesús del Consuelo ha bendecido a toda Guatemala y al mundo entero. Aquí en el exterior, mucha gente de rodillas derrama lágrimas por ver al hermoso Nazareno transitar en este cortejo. Buenas tardes, nos encontramos en la plazoleta de la Iglesia Parroquia de San Sebastián. Una transmisión para Radio Estrella 89.3 y Jesús en Guatemala. Llegando a todos y cada uno de los hogares de ustedes, a todos los presentes que están abarrotando esta plaza de ambos lados de la calle. El cortejo procesional de Jesús del Consuelo ya se encuentra llegando a la segunda calle, llegando a la sexta avenida, viene sobre la segunda calle. Una tarde soleada, preciosa, símbolo de que es el verano en Guatemala. Ya miramos florecer las jacarandas, los matilisguates, el palo blanco, sin faltar los agapantos y los nazarenos, señal de que el verano está montado con un sol precioso y una tarde espectacular para dar a conocer a ustedes el paso procesional
de Jesús del Consuelo en su procesión del primer domingo de Cuaresma, procesión de velación. Dejamos en el uso de los micrófonos y bienvenidas a la transmisión nuestras dos técnicas, Ana Lucía Arandia y Andrea Arandia Guillén. Marcos.
aquel lado, del otro lado.